Y ya estamos aquí en Santo Domingo y hoy es viernes de Samaritana. ¿Qué es la Samaritana? Te estarás preguntando, porque tal vez y posiblemente Oaxaca sea el único estado que celebra este evento. Y si me equivoco, me gustaría que me dejaras en la caja de comentarios si en tu estado también celebran esto, la Samaritana. Bueno, ¿qué es la Samaritana? La Samaritana evoca un pasaje bíblico donde Jesús de Nazaret va al pueblo de Siquem y le obsequian agua a una mujer, saca de, agua de un pozo y le regala agua. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, este pasaje bíblico se volvió una tradición y llegó a Oaxaca. Todos la celebran y posiblemente el simbolismo o lo que representa este hecho se ha perdido con los años, pero creo que las tradiciones siempre perduran. Y hoy nos encontramos aquí para el primer torneo anual de Samaritana. Espero que podamos realizar esta actividad. ¿En qué va a consistir? Muy sencillo. Quien tome más agua gana. Literalmente, quien pueda tomar más agua va a ganar este primer torneo. O por qué no, el último que vaya al baño también podría ganar. Todo dependerá de cuántos participantes lleguen. Lo compartí en redes sociales, espero que alguien pueda venir. Y si no, pues yo lo voy a hacer en solitario. Y esperemos que el próximo año más gente se anime, no solamente de aquí de Oaxaca, sino, por qué no, también de otros estados y conozcan esta tradición. Bueno, la Samaritana, muchas personas sacan sus puestos a la calle y regalan aguas de distintos sabores. Además de aguas, también regalan a veces dulces regionales aquí típicos de Oaxaca y también nieves, o sea que solamente nos vamos a inclinar en este torneo para las aguas. Aquí tengo unos vasitos, tengo 5, esperemos que lleguen 5 personas a participar y podamos realizar esta dinámica. Creo que va a estar divertida, pero bueno, vayamos con el torneo. Bueno, ya esperé un rato, nadie llegó para este concurso, así es que vamos a iniciar. Y seré yo contra él. Y seré yo contra lo que dice internet. Una persona puede tomar de 2 a 3 litros de agua, me llegó un mensaje, así es que vamos con el primer vaso. Aquí lo interesante es que como que da cierta penita pedir el primer vaso, entonces tú nada más te acercas y ya, así es la técnica, te acercas y listo. ¿Quieres la horchata, güey? La horchata. Yo no sé. Adelante primero. ¿De qué quieres? ¿De naranja? De piña. Ah, de piña. Chiste. Chiste, chiste, hermano. Saludos a mi mamá. Gracias. Pues bueno, este es el primer vaso. Saludos para mi mamá. Saludos a su mamá. Ahí está. Más o menos, aproximadamente, de lo que calculé en casa, este vaso almacena para 300 mililitros. Entonces, iniciamos con el primer vaso. Es de piña, no debería estar tomando hielo, pero bueno. Ay. Mi secreto para tomar más agua sería no consumir agua de Jamaica porque es diurética, y Tejate porque además de que es agua, también es un complemento alimenticio, entonces eso te llena, entonces solamente va a ser agua. Pues este es el primer vaso, 300 mililitros, vamos con el segundo. Aquí el chiste es explorar la ciudad, entonces vamos por el primero. No me gusta el hielo, me lo acabé todo, entonces vamos con el siguiente vaso. Llevamos el primer vaso, vamos con el siguiente, entonces iremos a la parte baja de Santo Domingo donde hay más puestecitos. El problema de ese lugar es que hay, como es el lugar donde se concurre más gente, hay una enorme fila
para un vaso de agua. Entonces lo que voy a hacer va a ser recorrer todo el andador turístico hasta encontrar donde sí haya menos gente y me den agua. Nada más chequen la fila, ¿eh? El agua tiene todo lo que necesitas. Y literal, esa es la fila para el agua. El segundo vas ahora. Aquí está. Ve, sí, de chacayota. Gracias. Y el segundo vaso es de chilacayota. La chilacayota es es agua de una calabaza grande con piloncillo y piña y cáscara de limón. Este es el agua de chilacayota. Vamos con el segundo vaso y voy a caminar hacia esta calle ahora. Pero vamos a esperar a que me lo tome. El reto no solamente es tomar el agua, sino también aguantar el frío del hielo. ¿Qué es? Ah, se congela el cerebro. ¿Ven? Es lo que les digo, esto es la pulpa de la calabaza de la chilacayota, y aparte están las semillitas y el hielo. Ya le saqué el hielo, lo más complicado es el hielo. Lo voy a tirar y me voy a comer. Esto no está dentro del reto, pero me voy a comer lo que es la pulpa. Rica. Muy rica. Muy rica. Y llegamos a otro puesto, vamos por el tercero. En este están dando nieve, entonces sí me llama la atención la nieve, pero me limitaré solamente al agua. Me lo acabé. Lo que les decía, tiene limón. ¡Ay! Bueno, pues entré y lamentablemente no tenían agua, solamente nieve. Aquí está la nieve, entonces esa se la voy a llevar a Lucy, que está acá arriba esperándome. Y mientras seguiré en la búsqueda de agua. Ya llevamos dos vasos. Lo bueno de este día es que casi en cada casa están regalando agua, entonces no hay que caminar mucho para el siguiente. ¿El agua de calabaza qué es? ¿Mane? ¿El agua de calabaza qué es? ¿Cómo es? ¿De calabaza? Nada más que le pones maíz pozolero. Ah, ok. Gracias. Sí. Pues ya lo oyeron, este es el tercero, agua de calabaza, que literalmente es similar al agua de chilacayota, solamente que esta es un poco más, más molida y le incluyen grano esponjado, hervido, de pozolero. Esa es la diferencia. Pero el sabor es muy similar, el tipo de calabaza es distinto. Este me parece que no le ponen piloncillo, si no mal lo recuerdo. Pero bueno, ese es el tercer vaso. No le ponen piloncillo, es más natural.
Insisto, creo que me estoy arriesgando demasiado a tomar agua con otros elementos porque eso va a hacer que me ponga más pesado y no pueda seguir con esto. Chequen el... Parece un pozole literal, pero no lo es agua. Ya me estoy llenando con tantas... Rayos. Dato curioso de mí número uno. Yo no como pozole si no es en septiembre. De allá en fuera no me gusta el pozole para nada. De hecho, me tienen que rogar para que lo pueda comer. Entonces, pozole solamente el 16 de septiembre. Bueno, 15 o 16. Hasta el 17 lo acepto. Ya después no. Y aquí lo estoy comiendo. Falta un bocado de pozole. Para poder estar en ritmo le voy a bajar. Ya no voy a consumir ni de chilacayote ni de calabaza. Me voy a centrar en aguas más tradicionales, excepto de Jamaica porque es diurética y eso va a hacer que ir al baño y ahí quedaría eliminado. Terminé, van 3 vasos, aproximadamente 900 mililitros de agua. Vamos con el siguiente, de este lado. Aquí. Ah, por cierto, este año se hizo la campaña de que no debíamos de traer vasos desechables, todos teníamos que andar por nuestro vaso de casa. Esa es la campaña, de hecho aquí pueden ver. Nuestro amigo trae su vaso. Por favor. Gracias. Vamos con el cuarto vaso. Esta es de horchata. La horchata es un agua a base... Es de arroz, ¿verdad? Sí, es de arroz. Se muele arroz y se deja remojando, se muele hasta extraerle todo el sabor y ya sale esta agua que la acompañan con nuez, con melón, algunos más intensos le ponen nieve de tuna, yo la prefiero así normal, con lo que es nuez, bastante nuez, ese es el secreto del agua de horchata, la nuez y el melón. Algunos también le ponen lo que es la cascarita de limón, pero ese ya es como el plus que le da lo llamativo. Y vamos con el cuarto vaso. Ay, 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 cuarto vaso. Está riquísima, ¿eh? Esta sí está riquísima. Rayos, tengo que llevarle su... no sé qué hacer, llevarle su nieve, porque de este lado hay otro puesto. Entonces tendría que regresar aquí, porque tengo que subir una cuadra. Pero bueno, vamos a acabarnos el agua. Ay. Me traje una nuez. Hielo. Ya les dije que aquí el reto es el hielo. Más que el agua, o tomar el agua, lo complicado es el hielo. Una, porque hace demasiado calor ahorita en la ciudad. Dos, porque se te enfría el cerebro y es complicado seguir bebiendo el agua, pero... Vamos bien. Vamos bien. Y creo que la siguiente tampoco voy a pedir de horchata porque el arroz como que infla un poco a pesar de que es muy molido, está inflando. Y siento como si, bueno, igual puede ser porque comí el agua de calabaza. Me siento un poco lleno, no de agua, sino lleno de alimento. Eso es lo que quería evitar con el... Con el agua de chilacayota y todo eso.
Recuerda, si te gustó este video, no dudes en suscribirte al canal, compartirlo en redes sociales y pulgar arriba. Recuerda, estas son mis redes sociales y nos vemos en el siguiente cómic.